Buenas. Hola. ¿Qué tal? Aclárate las cuerdas vocales, no te escucho. Oh. Ahora. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Y tú a mí? Ah, ahora. ¿Eh? Parece que tenías algo tronco en la garganta o algo. No te he escuchado. Ahora sí. ¿Qué tal? Sí. Bien, aquí entrenando a cuervo. He aprendido ¿Sí? cómo se entrena aquí. ¡Ay! Ah, Creo que a Cuervo no le... No le ya. agrada mucho eso. No, aún no. ¿Y cómo te trata todo? Bien, voy a sacar al caballo de en medio de la calle. Sí, sería lo suyo. Creo que sería lo más sensato de mi parte. De hecho, sí. Buenos días, caballero. Buen Buenos día. días. Ya, loco el coño, ya. Tranquilo. No te va a pasar nada, no te van a hacer nada. Pues he venido porque Alex me ha comentado que estarías por aquí y demás. ¿Ese? Sí, me lo crucé antes en la tienda, creo que fue. Sí, me lo dijo, me lo dijo. Pues sí. Ah, por cierto, ten cuidado si ves a un señor chino que viene corriendo, gritando. Está en busca, lo están buscando los sheriffs. Ah, vale. Sí. Pues, ¿qué te iba a decir? Es que ya supuestamente ha secuestrado a dos personas. Ah. Nada más que salió de la cárcel, de hecho. Hostia, pues... Pues vengo en momento oportuno, se conoce. Pues yo estaba en Annersburg con Alex. No tengo ni idea de Bateando. dónde está eso. Bateando un poco a ver si encontrábamos oros y... Ha habido suerte. Pues estaría bastante bien hacerlo. A ver si consigo algo. Pues... De todas maneras, pues como ves, no estoy con el uniforme, estoy con mi ropa normal, así que no me pueden decir nada, ¿verdad? Pues si quieres, cuando termines con Cuervo... Pues no creo que me quede mucho. Prisa nunca tengo, ya lo sabes. Que bueno, también podría ir a pata en lo que Cuervo pues está siendo entrenado. Sí, podemos hacerlo. Mientras que no entremos en la zona de los lobos y todavía no esté entrenado. A ver, ya está. ¿Qué sería el entreno? Que ya más o menos se va portando mejor. Eso está bien. Pues estaría bien. Pues sí. Yo te voy guiando el paso, entonces. Ah, sí. De lejos, que si no, Cuervo se pone tenso. Bueno, Cuervo se pone tenso por cualquier cosa. Ya, lo sé. La sensación de que va a ser como tormenta, cabello rara. Sí. Pues
Hablando de tormenta. Sé que quizá no es lo mismo, pero... me sé una zona que he visto... ¿Me entiendes? Entiendo. Encontré hasta uno que me recordó a Lucero. Sí, suele pasar. Sí. Tranquilo, loco. Tenía un osito perdido. Saco de tus cuatro paredes. ¿Qué te pones tenso? Ya por preguntar, ¿cómo viste la persona que has dicho antes? Pues me lo encontré ayer, pero la verdad es que ya no me acuerdo. Creo que iba de amarillo y no sé, andaba agachado. Corría agachado, de hecho. Ok. Raro. ¿Me tomaré eso como un... ya hemos terminado? Sí, me tomaré eso como un... ya hemos terminado. No debería ir... Ah, guapa, no tendría que ir yo delante, que soy el que sabe dónde tiene que ir. Puede. No te voy a dejar tan atrás. No, si me has dejado a tomar por culo. No, no, estaba mirando todo el rato, pero cada vez estaba más lejos y digo... Es que por lo tenés que poner las cortas. Ya, pues pero yo... no... pero... Ya, tú tienes las patas cortas, pero las tuyas son peligrosas. Patitas, ¿qué va? ¿Cómo va a ser eso? Mejor no hablo. Por cierto, ¿qué te iba a decir? Vamos a pasar por zonas un poco peliagudas. ¿Estás seguro que no quieres subirte aquí? ¿Dicho perdón? Pero me sigue, sí. Sí, claro. Vámonoslo. Bueno, pórtate bien. Voy a subir aquí. Y cuervo, hijo de puta. Ven. A ver, que... no, que de creo que se ha enfadado. Que de tomo dos cuervo te sigue. No sé si tú me entiendes, pero... Sí, pero me da penita dejarlo ahí en medio. O sea, a mí también, la verdad. ¡Cuervo! ¡Ay, cuervo! ¡Cuervo!
Cuervo, que te duele más a ti que a mí, hazme caso. Bueno, pues vamos. Ya, por eso. Es que le va así aquí, tío. Es que esa es la putada, que le va mal aquí, no sé por qué. O sea, es como que Forajidos pide a lo mejor el doble o el triple, ¿sabes? No te creas, ¿eh? Lo único que aquí está más esparcido, pero en verdad... Lo que hay es mucho más script. Más old school. No. Lleva los clásicos que suelen... Claro, es lo que te digo. Tienen los scripts, pero old school. O sea, los clásicos de RTM. Porque, por ejemplo, el menú de doctores del rancho, tío, era mucho más cómodo. A mí que el rol de chat me da mucha pereza. ¿Sabes? Porque a mí el rol de chat me da mucha pereza. El rol de RTM clásico es rol de chat, prácticamente. Venga, que tú puedes. Intento. De todos modos, ya estamos cerquita. A ver. Ah, lo he ido viendo, lo he ido viendo ese. Está bien, tío. Está muy bien. Se lo he explicado y ahora estamos yendo, dice. Sí, el logo tardamos poco. En cuanto lleguemos ahí, le explico. ¡Pillo! Luna, somos gilipollas. Te voy a llevar a la zona. Te voy a llevar a la zona, pero... No nos faltaría algo. Te he dicho, estamos bateando.